Una vez dicho esto, nos vamos a una similar, que sea un poco hasta graciosa, ¿no? Un candidato de Vox Chiclana abandona la lista y pide el voto para el PSOE. Bueno, este suceso tan sorprendente que, vamos, que solo podría pasarle a la gente esta de Vox, que es que, pues bueno, Manolo Torres, uno de los candidatos, además, no creéis que iba bajito, iba al puesto 7, que es un puesto de relativa confianza, ¿vale? Para estar ahí. Pues bueno, se presentaba por Chiclana de la Frontera. ¿Y qué ha pasado? Pues nada, que a última hora se ha dado de baja, una cosa que bueno, que es totalmente respetable, pero no solo eso, sino que además ha pedido el voto para el Partido Socialista, ¿no? Pues bueno, aduce el tema de cómo ha sido la lista, de cómo han tratado, de promesas incumplidas, etcétera, etcétera. Un momento dantesco, además, que es muy gracioso, ¿no? De ver cómo, por un lado, Vox tiene una estructura muy débil y cómo hasta parte de su gente, pues bueno, no confían en ellos, ¿no? Y además han ido montando listas como han podido en los pueblos. Y claro, tienen mucha gente que ideológicamente poca, ¿no? Es decir, ahí tienen perfiles muy ideologizados y otros que son oportunistas y otros que no saben dónde se han metido, ¿no? Y se dan cuenta, se dan cuenta tarde. Dicen que más vale tarde que nunca, pero bueno. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues bueno, la sorpresa ha venido cuando ahora ya que empezó la jornada, las semanas electorales, se ha dado de baja del partido al sentirse, según sus propias palabras, utilizado, ¿vale? ¿Por qué se siente utilizado a este señor? Pues bueno, dice que el partido no ha cumplido ciertos compromisos con él, pero además es muy crítico con la lista que se ha presentado, ¿no? Una vez conocida la candidatura en la que yo mismo estaba, he visto a las personas que la integran y he pedido mi baja en el partido, presentando formalmente la renuncia ante el juzgado para no estar dentro de esa candidatura y que me quiten como posible candidato electo del partido Vox. O sea, imaginaos el tipo de gente que habrá ido en la candidatura, ¿vale? ¿Por qué puede haberse asustado a este señor? Bueno, Vox hace unos meses pasó un listado de cómo podían montar listas en pueblos donde no podían, porque están teniendo mucho problema, por suerte, aunque en el conjunto del estado tienen votantes, hay gente a la que le da vergüenza este partido, como es normal, y que no quieren formar parte de él. Entonces, aunque ya está en un momento de crecimiento, pues están teniendo muchos problemas para formar listas. Entonces, pues tenían una manera de formar listas de cualquier manera, pues bueno, metiendo a la familia, metiendo a conocidos, metiendo a gente random, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo intuyo que esto es un poco lo que ha pasado, que se ha visto este percal y además a lo mejor a lo peor de cada casa. Ya he dicho, me bajo, ¿vale? Entonces se ha dado de baja de la candidatura que lidera un tal Manuel Vela, que dice que esta candidatura además no es la que esperaba, pero la doble sorpresa ha venido cuando, tras pedir esta baja, ¿no? Por ahí ya están riendo, es el tema de que además ha perdido el voto para el PSOE. Ojo, el girito aquí. Es decir, no solamente te das de baja de Vox, sino que pides el voto para el PSOE. Allí en Chiclana gobierna el Partido Socialista. Y gobierna, bueno, y el candidato es José María Román, ¿no? Entonces ha pedido el voto para este señor, diciendo, la mejor candidatura que se presenta es la que encabeza José María Román. Votadle, que es lo que yo pienso hacer, a pesar de haber sido militante de Vox. Hay que pensar a José María Román, hay que votarlo y pensar en lo mejor para Chiclana y el futuro. Vamos, desde luego un auténtico esperpento. Por aquí tenemos el vídeo, si queréis ponerlos. Este señor, Manuel Torres, ¿vale? Que ha pedido el voto para el PSOE. Maidova, mira, Maidova nos dice, es que vivo en Chiclana y todavía me estoy riendo, no me digas. Ostras, ¿eres de Chiclana? Joder, qué puñetera casualidad, ¿eh? Ostras, es que tiene que haber sido. Tiene que haber sido, no sé, el meme del día, ¿eh? Allí. Es decir, que el número 7 te abandone la lista diciendo que es que tu partido en verdad es una mierda y que voten al otro, no sé, es increíble, es increíble. No me digas. Porque Paco Tony nos dice, ¿en serio? También soy de allí. O sea, a ver, ¿qué posibilidades hay de que tengamos en el chat a dos personas residentes en Chiclana? Vaya tela, ¿eh? Las casualidades que tiene la vida. Es que el mundo es un pañuelo. Yo de vez en cuando voy a sitios digo, hostias, tú eres no sé quién conocí hace 20 años en algún sitio. ¡Qué fuerte! Pues nada, aquí tenemos fuerza chiclanense en el chat ahora mismo.
Nada, vamos a ver un poco el vídeo que le ha hecho, pues bueno, creo que una televisión local de allí, ¿no? Que el hombre, pues bueno, dará sus razones. Yo no lo he visto, a lo mejor hizo alguna barbaridad, pero creo que no. Vamos a verlo. Vamos a verlo. El número 7 de la lista de Vox en Chiclana para las elecciones municipales, Manuel Torres, ha denunciado esta mañana que ha presentado su renuncia ante el juzgado para dejar de formar parte de la candidatura a la alcaldía. Torres se ha dado de baja del partido y ha anunciado su voto al PSOE en las elecciones municipales. En esta nueva candidatura para estas elecciones municipales, el candidato, el señor Manuel Vela, quiso contar conmigo y lo hizo, para ponerme en las listas el número 7. Francamente, hago estas declaraciones porque cuando he llegado a conocer a los miembros de la candidatura y las personas que acompañan al señor Vela en la candidatura de Vox Chiclana, no es lo que esperaba. Cuando comencé la política municipal, lo hice pensando en aportar lo mejor que pueda haber en Chiclana. Una vez conocida la candidatura en la que yo mismo estaba, veo a las personas que integran esta candidatura y por ello he pedido mi baja del partido, tanto nacional como municipal. He presentado formalmente la renuncia ante el juzgado electoral de zona para no estar dentro de esta candidatura y que me quiten como posible candidato electo del partido Vox. Me afilié a Vox pensando en lo mejor para Chiclana y ahora me salgo de Vox también pensando en lo mejor para Chiclana. Me salgo del partido político Vox y he dicho que también me salgo de la candidatura en la que estaba incluido. Por ello quiero trasladar lo que creo que es mejor para Chiclana. Hoy en día Chiclana tiene un buen camino de crecimiento. Las cosas se están haciendo razonadamente bien. Y vista la lista de las candidaturas que hay y visto el conjunto de candidatos, lo que tengo que decir es que creo que apostar por Chiclana y por lo mejor para Chiclana es considerar que la mejor candidatura que se presenta por Chiclana es la encabezada por José María Román. Es lo que yo pienso hacer a pesar de que he sido militante de Vox. Pero en Chiclana y pensando en lo mejor para Chiclana y en su futuro, hay que contar y hay que apoyar a José María Román. Un saludo. Sí, nada. Un texto institucional, ¿no? Que básicamente viene un poco a repetir lo mismo. Pero vamos, que es, ya te digo, le han hecho la mitad de la campaña del PSOE de allí, ¿sabes? Que Vox era una basura, que me voy. Tal cual, ¿eh? Sí, aunque bueno, ya veremos si eso le da más o menos votos al PSOE de allí, pero bueno, ya hice bastante, desde luego. Sí, bueno, creo que. Esto ahonda un poco justo lo que comentábamos antes. Cada dos por tres están yendo concejales y políticos de Vox a una auténtica sangría de cargos y de gente. Y aquí no pasa nada. No. Esto le ocurre a cualquier otra formación y están todo el día con ello. Pero aquí, como Vox, vaya, no pasa nada. No pasa nada.